tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, como de costumbre, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Si no me ven de pie, es que tenemos un invitado. El invitado de hoy no es un lugar común lo que voy a decir, es muy especial. Con nosotros, Roy Chatterton Matos. Roy Chatterton Matos, aparte de ser ex canciller de la República, es un hombre que junto con quien habla, podríamos considerarnos sobrevivientes de la vieja izquierda cristiana, ¿no? Bienvenido, Roy. Y constructores también. Sobrevivientes y constructores. Tenemos unas cuantas horas de vuelo en esas, ¿no? Y algunos aterrizajes forzosos también. ¿Cómo definirías nuestra situación actual, tú que has tenido todas las horas de vuelo en materia de política internacional? Hay una palabra que se usa mucho en diplomacia. En este caso, no me siento tan entusiasmado para usarla, porque eso entra en los terrenos del lugar comunismo. O sea, el exceso de uso de lugares comunes. Yo diría preocupante. Estamos preocupados, pero quienes más se preocupan son los gringos, por nosotros. We are concerned, cuando hablan de, especialmente de Venezuela, que son ejercicios hipócritas destinados a sustentar la potencialidad de agresiones contra países díscolos, como es el caso de Venezuela. Pero alguien podría decirme, más díscolo será usted, porque en realidad somos rebeldes, alzados permanentemente, con una personalidad propia que facilita nuestra respiración y facilita nuestros sueños. Porque estar enfrentados al imperio y estar en capacidad de decir sobre él, jamás diría ella. Yo solamente diría ella en el caso de Dios. Pero es una actitud que tenemos porque somos transparentes y en la transparencia se nos ve, se trasluce el ánimo, las ganas de luchar hasta el último momento. Es como la justificación de la propia vida que nos dio Dios. Los chinos dicen que te toque los dioses permitir que vivas tiempos interesantes. Uno nunca sabe si es una bendición o una maldición, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿estamos viviendo una época interesante o muy preocupante además? Yo estoy más interesado que preocupado. Pues tengo una enorme confianza en mi pueblo. Mi pueblo son mis compatriotas. Y todos los millones de solidarios en el mundo que nos acompañan en nuestra rebeldía para enfrentar a un Goliat miserable e inmisericorde, hecho que no le garantiza ninguna victoria. Vendrán grandes derrotas para el imperio, que ha sido derrotado otras veces. Yo recuerdo un país, un pueblo, compuesto por hombres pequeñitos, con varias generaciones de mala alimentación y de mala salud en su evolución, y que sin embargo derrotaron al imperio y a otros imperios. Pero el más reciente es un pueblo que se llama Vietnam, cuyo nombre comienza con la vela vidental de la victoria. Y eso es lo que nos espera, pero no en el aspecto amenazante, sino
en el aspecto promisorio. Esto lo vamos a ganar. Y vamos a pagar caro, pero esto lo vamos a ganar. Éxito no se perdona. No se envidia simplemente. Y sirve para amargar. Recuerdo una vez hablando con un personaje joven en Uruguay, la época de la misión de paz que habían creado los Estados Unidos, ¿te acuerdas de esto? Donde había estudiantes de Estados Unidos que iban a los países y trataban de integrarse. Me acuerdo que lo invité al tradicional festival de cine anual del semanario Marcha, ¿no? Institución tremenda de la intelectualidad izquierda. Y precisamente estábamos viendo algo de Vietnam y me dice, no me invites más a ver este tipo de cine. Uruguay famoso además por sus cineclubes, ¿no? Un país que no hace cine, pero que son todos expertos en todas las tendencias. Y me dice, ¿por qué? Porque lo que me llevaste a ver de Vietnam es la realidad. Y pese a que estoy en el cuerpo de paz, no creo que esto me va a salvar de una convocatoria a luchar por una guerra en la que no creo y por los motivos de un gobierno que tampoco me convence. Imagínate el drama de eso, ¿no? Ahora, en este momento, el energúmeno de la Casa Blanca, como le llamo yo, le importa un bledo que le crean o no le crean, pero tengo la sensación, tú con tu experiencia como ex canciller y como diplomático con todas las horas de vuelo, me dirás, tengo la sensación de que este hombre que lo ha comprado todo y que es el que firma los cheques en el sector privado y que le faltaba ser presidente de la República y llegó a la presidencia, ahora quiere hacer algo que viene con el cargo, comandante en jefe. Creo que va a querer una aventura militar que tal vez nos involucre a nosotros. Eso es posible. Sobre todo si uno recuerda los antecedentes últimos de la guerra de Irak, cuando se tomaron muchas iniciativas y reuniones para comprobar lo que no se pudo comprobar nunca, que fue la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Por cierto, situación en la cual la Francia, dicho con orgullo por delegación, se opuso con un tremendo canciller y luego primer ministro, Dominique de Villepin, educado en el Colegio Francia de Caracas, que hablaban perfecto español caraqueño. Él fue alumno en Caracas. Sí. Fue alumno en Caracas. Del Colegio Francia. En Campo Claro. Sí. Bueno, el papel ahora de Francia es miserable, increíble, y no sirve de lección, pero la lección de historia, tenemos que aprender mucha historia. En todo caso, lo voy a decir con burlita, hay multimillonarios burletas que se burlan de Donald Trump, porque aparte de ser un ordinario, un matón, para nuestros patrones capitalistas es un limpio. Se burlan de él porque lo que tiene son 2-3 mil millones de dólares. Yo me conformaría con mucho menos, quizás 500 mil dólares para convertirlo en mi autoproclamada pensión de seguridad social. Pero es que hay millonarios en serio cuyos capitales personales son de 90 o 100 mil millones de dólares y que ven a Trump, que es tan orgulloso, como un pobre limpio. Lo cual es redundante, por cierto. Pero mi impresión es que este hombre quiere ser comandante en jefe en efectivo. Y teniendo en cuenta lo que hemos dicho aquí ad nauseas, ¿no? Que estamos a 4 o 5 días de navegación de Texas, con sí, la mayor riqueza petrolera del planeta, solo por citar esa. Mientras que las del Medio Oriente son 40, 45 días de navegación, dice uno. Este hombre va a querer meter la mano de alguna manera, ¿no? Es posible, y quizá
con alguna operación de carácter bélico, trate de conseguir unos boticos, que nunca los ha tenido. No olvidemos que él llega en segundo lugar en la curiosa democracia gringa, donde llega de segundo y te proclaman de presidente. Yo honestamente no sé qué es más desvergonzado, que un líder político tapamarilla se autoproclame presidente, o que todo un país acepte eso que algún gobernador de Aragua llamó alguna vez un autosuicidio, y se conforme con el segundo lugar porque eso es suficiente para ser electo presidente. Es una curiosa democracia. Nos ponían siempre como ejemplo. ¿Qué ha pasado ahora? Sufríamos de cataratas intelectuales. Yo, por ejemplo, puedo decir que la famosa frase del Libertador sobre los Estados Unidos la vine a descubrir hace como 20 años en un libro de Pedro Ortega Díaz. Y aparte de eso, creo que, no sé si Indalecio Líbano Aguirre también la mencionó, pero no eran cosas que se sabían. Y mucho menos se sabía, y recomiendo a los interesados con los cuales me gustaría reunirme y a quienes les ofrezco los espacios de nuestra Academia Diplomática, Pedro Wall, enterarse un poco de que existió una república de la Florida. Ahí estuvimos metidos nosotros. La Florida fue nuestra. En algún momento, y la evolución de los acontecimientos, bueno, disipó eso en la memoria histórica de los pueblos. Ni los mayameros saben eso ahora, ¿eh? Pero les podemos decir que les vamos a caer. Enviarle un grupo de chavistas no consumistas para hacerlos sufrir cuando pidamos en cualquier tienda un solo ejemplar de lo que necesitamos. Pero esos son temas para la investigación, porque a mí me interesa mucho. Yo estoy como redescubriendo mi país. Hay cosas de la historia que... Ah, Francisco Pividal Padrón es el otro, que fue embajador de Cuba aquí cuando llegó Fidel por primera vez. Y era director de un colegio en el estado de Aragua. Y él nos reveló también la existencia de esa frase del Libertador. Pero más allá de eso, todo se ha ocultado. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Exactamente, es una frase contundente, y por eso los Estados Unidos también le rinden homenaje al Libertador, o también los gringos buenos, porque en los Estados Unidos hay 8 capitales regionales o distritales que se llaman Bolívar. ¿8? 8 o 9, es como las bases gringas. Como la base Colombia. Gringa en Colombia. En las últimas versiones dicen que son 9. Que las tienen ahí para venir a matarnos. Eran 7 y ahora son 9. Más ceder el espacio aéreo marítimo terrestre, más lo que aquí hemos dicho en náusea también, haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia, así, caso catastrófico, ¿no? Le viole la hija al presidente, no lo pueden poner preso. Intocable. Así es. Van a ser el portaaviones, la base necesaria para venir sobre nosotros. Atención, Aruba, Curazao y Bonaire, San Martín, Martinica, Guadalupe, y ojo con Guyana, que ha estado muy tranquilita y en esta crisis se ha comportado con cierta dignidad. Porque estamos en guerra. Sí, de baja intensidad,
asimétrica, como la quieran llamar, pero estamos en guerra. Sí. Y lo de baja intensidad es relativo porque pasar hambre, pasar frío, yo no sé si la insalubridad se pasa, pero también lo que nos están haciendo conduce a la insalubridad. Pero de allí estamos saliendo victorioso, con V de Venezuela y con V de Vietnam. ¿Cómo ves la evolución política de Venezuela? Tú tienes todas las horas de vuelo. ¿Evolución o involución? No, yo veo evolución por una sencilla razón. Hoy día es un pueblo oculto. No lo era en el pasado. Y en la medida... Y es un pueblo sano, no lo era en el pasado. Es un pueblo sano. Hoy no es un pueblo consumista porque además no tenemos que consumir. Pero de esta trampa mortal vamos a sobrevivir. Y lo vamos a hacer luchando. Pero una cosa interesante, lo noté alguna vez en el camino de estos 20 años de sensibilidad cristiana. Sensibilidad que tiene muy a flor de piel nuestro presidente Maduro. El venezolano de hoy habla mejor que el venezolano de hace 20 años. Y hay dos razones. Una importantísima, la educación. Desde aprender a leer hasta egresar de una institución universitaria con el tema de las misiones donde Aristóbulo jugó un papel estelar. Pero la otra es importantísima. El debate. Tenemos 20 años debatiendo. Entonces ese personaje de los barrios que no sabía expresarse y que decía, bueno, fue herido en la reyerta, el cual no combinaba bien. Hablaba con la pobreza del lenguaje del líder tapamarilla. Y hoy no, hoy la gente del pueblo sabe hablar, no importa cuán pobre sea o de cuánta pobreza venga. Y hay cosas que me hacen recordar, porque yo no sé cómo se llama, pero había como un paquete de libros de literatura y de historia universal que disfrutamos más o menos a mitad de periodo de Chávez. Y eso no... Era una mini biblioteca esencial. Sí, sí, sí. Pero yo recuerdo algún líder de oposición de condiciones muy modestas, no económicas. Las económicas eran buenas. Pero criticó el plan de publicar con motivo del quinto centenario del Quijote 1 millón de ejemplares. Y para descalificar esa iniciativa de nuestro gobierno, el ignorante dijo algo así: eso es mentira, son solo 500.000 ejemplares. ¡Dios mío! 500.000 ejemplares del Quijote. Ya es una... Yo me habría conformado con 100.000, como me conformo hoy día con los $500.000 que me podría tener reservado el señor Trump, en lugar de los 90.000 millones que pueda tener el señor, ya se me olvidó el nombre, el dueño de los grandes supermercados de los Estados Unidos. Era otra de Rockefeller, ¿no? Porque no, se dedicaba a otras cosas más importantes que los supermercados. Ya Rockefeller está como... ínclito. Sí, bonita palabra para algunos jugadores. Ínclito, sí. Hay otros que han aparecido y ahora son los grandes héroes cibernéticos. Que a lo mejor tienen algo que ver con los males que nos han caído encima. Mira, y hablo de héroes cibernéticos. Vamos a pasar a lo que antes fue un secreto militar y que ahora se transformó en campo de batalla de todo el mundo, ¿no? La Internet. Cuando nos permitían tener Internet, y porque ya la podían controlar y controlarnos a todos, y dejó de ser un secreto militar. Pero, ¿cómo ves tú el manejo de la situación de Assange en la Embajada de Ecuador, en el Reino Unido? Es una obra maestra de miseria humana. Una obra maestra de miseria humana. Fue algo preparado por el presidente
moreno, miserable hombre, que tenía algo así como el complejo de cobrarle a la humanidad buena por los males y por el infortunio que él tuvo que sufrir en su vida. Y eso mezclado con un revoltijo de valores éticos de último nivel, no de última tecnología, de último nivel, del más bajo nivel, pero que constituye algo que habrá que atender porque es una violación del derecho internacional. Entonces, a partir de ahora y de las cosas que están sucediendo contra Venezuela, viene una ofensiva contra todos los valores que han significado y calificado, en medio de todas las limitaciones, el ordenamiento jurídico internacional, que era como una malla protectora, para decirlo en lenguaje de Mafalda, protectora de los buenistas. ¿Recuerdas eso de Mafalda, que alguna vez habló de los buenistas? Eso me causó mucha gracia. Yo soy de la generación de Mafalda. Bueno, yo soy de la de pelo duro, pero eso es del otro lado del río, del otro lado del río de la Plata. Ahora, ¿qué sientes tú como provecto militante de la democracia cristiana en la que tantas batallas hemos librado? ¿Tenemos todavía un lugar, algo que decir? ¿O la gente está de un agnosticismo brutal? No, la gente sigue creyendo. Además, tenemos como una luz. Y es curioso que el presidente al cual le cortan la luz despide rayos que nos iluminan. Y yo les sugiero escucharle al presidente, inspirarse, es decir, cómo se inspira en los valores cristianos. Y aparte de eso, algo muy curioso, porque la luz parece que nos rodea por todas partes. Canciones, yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa y suasi me la apagaba. Bueno, eso lo cantábamos algunos jóvenes universitarios. Pero quiero hacer una especie de referencia familiar o de narcisismo. Intelectual. Estoy pensando en Eneas Perdomo. Y él concluye, después de las letanías, con el diablo derrotado, derrotado por la luz. Y que precisamente durante los años cuando se ha pretendido despojarnos de la luz, surge esta obra genial de la cultura criolla, que es Florentino y el diablo. Y el diablo lo vamos a derrotar con nuestra luz, con nuestra fuerza. Dios te oiga. No es que tengamos falta de fe, sino que a veces nos ponemos impacientes, ¿no? Estamos portando bien, estamos pacientes. Sí. Para no ser pacientes. Sí, para el temperamento que nos caracteriza históricamente, nos estamos portando muy flemáticos. Sí, señor. Ahora, algo nos dejó la pérfida Albión. Mi pregunta, hay una evidente evolución positiva, no es una involución desde luego, ¿no? Pero hay formas y formas de evolución. Hemos garantizado educación, hemos garantizado salud, hemos logrado condiciones sanitarias que en el país antes no había. De pronto tenemos millones de hermanos que vienen de otros países porque allá no se vive ni remotamente con educación gratis, con salud gratis, y reciben incluso vivienda, sí. Por lo menos medio millón de ellos, el identikit lo está cantado, ¿no? Y de pronto las bases que nunca quisimos tener aquí de Estados Unidos
se van los pantalones en Colombia con 7 bases gringas, que ahora son 9, y lo último, haga lo que haga, un soldado estadounidense ahí es intocable. Con este energúmeno en la Casa Blanca, que quiere ser comandante en jefe, quiere ejercerlo, lo es por ley, porque es el viene con el cargo, pero que yo sospecho que quiere ejercerlo, ¿qué perspectiva ves? Peligrosa. En Vietnam ocurrió, pero resultaron victoriosos, porque buena parte de esos soldados combatientes sucumbieron ante el atractivo de la droga. Y yo estoy seguro que esas 7 bases van a ser bien provistas de cocaína y de otras excelencias de la tierra envenenada de Colombia. Y de niñitas, ni siquiera de adolescentes, para los perversos, ¿no? Sí, ese es un producto de exportación también. Yo pregunto, con tu experiencia diplomática, ¿qué puedes extrapolar de otras experiencias que nos sirvan ahora como ejemplo o como guía? ¿La batalla de Argel? La batalla de Argel, por cierto, la Francia perversa, que por un lado homenajea a Miranda y a nuestros grandes, inclusive a nuestros grandes artistas, y por el otro incurre en miserias, como enviar un producto de reexportación, es decir, torturadores franceses a la Argentina para ofrecerle desarrollo tecnológico a los torturadores argentinos. Son historias que no se saben y han sido pegadas, pero son las cosas que debemos llamar hoy por su nombre para que no nos sigan engañando. Hay historias buenas de un lado y historias miserables desde otro lado. Por cierto, les recomiendo la obra Los Miserables. Yo la leí a la fuerza como a los 17 años. Un día cualquiera se presentó un tío mío a la casa y me entregó 2 tomazos. Como dirías tú, tomazos, que contenían Los Miserables de Víctor Hugo. Refunfuñando y a regañadientes, comencé a leerlo porque era vacaciones y no pude parar. Paraba solo para comer y comer tarde. Me devoré esa obra, donde hay un desfile de miserias humanas y de miserables, pero también de seres puros y buenos, que son los que nos deben servir de inspiración para acometer nuestra lucha, pero también para apoyarlo, para darle, como estamos haciendo hoy con los colombianos. Yo sí los llamo hermanos, pero no a todos los llamo hermanos. Para mí otros no pasan de ser vecinos. La oligarquía colombiana, bueno, es vecina nuestra. Y ese es un sector social controlado por bandidos y corruptos. Cada vez que nace un líder que tiene raigambre popular, lo eliminan, viejo. Esa es Colombia. El Bogotazo. Bogotazo es un ejemplo. Jorge Eliécer Gaitán, cuyo aniversario de magnicidio se cumplió ayer. Sí, por eso menciono el Bogotazo. Fue uno de los grandes colombianos que tenía alborotado a todos los colombianos. Y allí intervino la oligarquía. Pero hay como, yo diría, una especie de clasificación de países expertos y veteranos en magnicidios. Colombia ocupa el primer lugar. Y Luis Carlos Galán, que iba a cambiar de Luis verdad. Carlos Galán, Jaramillo, Pardo, sin hablar de curas, obispos, intelectuales que fueron asesinados porque molestaban. Hay otros países que tienen experiencia en magnicidio. Hay uno de ellos que está en vías de rectificación, es latinoamericano, no lo quiero mencionar, por amor a ese país.
pero tienes a los Estados Unidos entre, bueno, y han asesinado a varios jefes de Estado y líderes políticos, porque un magnicidio no solamente el asesinato, la destrucción de un personaje oficial. Martin Luther King, en esto ya se cumplió un año más de su asesinato. Bob Kennedy. Y bueno, por supuesto, John Kennedy. Y muchos más. Malcolm X. Tremendo lo de las consecuencias. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que rescatar, y yo te sugiero eso, algunos personajes desconocidos. Por allí hay un historiador de apellido Linares que nos puede contar la historia de la República de la Florida, de cómo Venezuela conquistó. Deben estar aterrados los opositores que viven en la Florida, pero nos contó la historia de la República de la Florida. Hay inclusive algo interesantísimo. Salvador de la Plaza, que fue uno de los grandes venezolanos del siglo XX, emprendió una aventura muy parecida a la aventura, entre comillas, del Granma, solo que unos años antes, que con un grupo de buenos aventureros alquiló un yate y se vino a Venezuela. Lo que pasa es que estaban infiltrados. Era un yate con una tripulación de mexicanos y venezolanos. Y cuando se acercaba a las costas venezolanas, el presidente se llamaba entonces, del estado Falcón, y que estaba en la información, le dijo a Gómez en un telegrama, se usaba mucho antes, hoy los zamuros falconianos van a comer carne mexicana. Pero esa es una historia heroica de Venezuela. Yo hablo de esto porque todas esas historias heroicas, que son muchas y por todos lados, y en favor y en sacrificio de los demás, tienden a ser desdibujadas, ¿no? O descosidas. Pero si aprendemos de ellas, eso nos da como fuelle y moral y también vergüenza. Vergüenza en el sentido noble de la palabra, de tener la capacidad para arriesgarse. Entonces mi sugerencia para los potenciales héroes de Venezuela es no decir patria o muerte. Yo prefiero la expresión de Rivas. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Eso es heroico. Él murió, descabezado, pero esa alternativa es mejor que andar por allí ofreciendo la muerte. No, yo corro todos los riesgos que me pueden llevar a la muerte, pero no la estoy buscando. Cuando yo me arriesgo en un campo de batalla, por ejemplo, o enfrentando a un enemigo implacable, no estoy buscando la muerte. Estoy buscando la vida a través de la victoria. ¿Tú ves falta de fe o desdibujamiento, que se ha desdibujado la escala de valores en las que generaciones como las nuestras se forjaron? Se ha desdibujado, yo diría. Pero está apareciendo por allí mucha gente buena. Y eso va desde el arte hasta la opción política. Incluso con más audacia que antes, ¿no? Cuando estaba un poco más estratificado, incluso las categorías por edad, ¿no? Estamos más enterados y creo que vamos a estar mejor entrenados. Así que quienes alberguen sentimientos de victoria frente a nuestro país le va a costar, porque somos un país difícil, con una topografía que puede resultar hostil al enemigo que nos quiere invadir. Puede pasar de bellísima a muy hostil. Puede ser, y además,
con esto de la milicia, que me parece una respuesta militar genial, vamos a ofrecer a los potenciales invasores un bosque cribado con fusiles en espera del enemigo y también con muchas ganas de darse un poquito de refrescamiento en las frías aguas del Pacífico. Eso suena muy interesante. Es que es interesantísimo porque nosotros nunca hemos visto el Pacífico, y eso tiene que ver con la desinformación, como una alternativa en una guerra. Y en realidad nuestra guerra fue en el Caribe por un lado, pero por el otro lado en el Pacífico, no en el Atlántico. Y no había Canal de Panamá. Así que después, era por otro lado. Colombia se bajó los pantalones, como hacen siempre, la oligarquía colombiana, y le facilitaron a los Estados Unidos el acceso al Pacífico desde el cálido Caribe colombiano. Que lo llevan en los genes, ¿qué pasa? Eso está en los genes, sí. Como el ser fascista. Hay gente que lo lleva en los genes. Como ser racista. Eso se va transmitiendo de generación en generación. Y si no pasa culturalmente, pasa a través de los genes. La tolerancia. El desprecio por el pobre y por la pobreza. La oligarquía colombiana tiene muchas deudas con la humanidad. Y eso de ser el primer productor de cocaína en el mundo. Aliado estratégico del mayor consumidor de cocaína del mundo. Así es. Los Estados Unidos son un país de drogos. Cuando usted tiene más de 40 millones de drogadictos en su población de 300 y pico millones, algo grave le está pasando. 40 millones de drogadictos. Sí. Bueno, esto es como para tomarlo y tratar de digerirlo, ¿no? Porque con todo lo que hay en tecnología, en experiencia, en forma de actuar para luchar contra el delito, no han podido con eso. Es decir, que debe haber factores de poder que no quieren que puedan con eso. Porque es un negocio. ¿No? Y es un negocio que le ofrece... Limpiar esos dineros y ponerlo en la banca es muy tentador, ¿no? Sí. De eso viven. La Colombia de los carros viejos de los años 60 fue sustituido por la Colombia de los BMW, de los Mercedes-Benz. Entonces no hay que confundirse cuando un colombiano habla de sus Mercedes, porque quizás no se están refiriendo a las personas. A la señoría, sino a la señoría, sino al que ya sustituyó al burro. Dicen que en la y ahora son caballos de fuerza. Sí, dicen que una vez hubo un choque de dos carros diplomáticos de embajadores en alguna esquina de la carrera séptima y se acercó un policía de tránsito para registrar el accidente y preguntó, oye, ¿cómo que han chocado sus Mercedes? Pues no vea que el mío es un BMW. Sí. Caramba. Bueno, hay que reírse también de algunas cosas, ¿no? Y de otras, ponerse bravo. ¿Por qué te pondrías muy bravo ahora de lo que estás viendo? Bueno, ya me he puesto varias veces. Sí. Lo que pasó en los puentes fue una declaración de guerra. Lo que pasa es que la digerimos bien. Los puentes de la frontera. Los puentes de la frontera. De donde vienen a llevarse baratico las cosas aquí, porque allá si no, no las consiguen, vean. Antes era Curazao. Cuando yo era un niño, las señoras iban a Curazao a hacer las compritas. Y nuestros vecinos colombianos venían a Venezuela
a ser comprista, especialmente en materia de electrónicos. Ahora, lo que tú nombraste de los puentes, eso pudo haber disparado una barbaridad, ¿no? Eso era suficiente como para tomar... Era un casus belli. Era un casus belli. Típico. Lo que pasa es que las tenemos bien puestas, pero con mucha... Cada una tiene cerebro. En estéreo. Exacto. No, porque yo vi algo que me asombró. Como en una... Eso estaba preparado en, claro. en la Europa de la década del 40, eso hubiera generado una guerra. Pero claro, y la... Ver al presidente de Paraguay, al presidente de Chile, a Almagro, al señor Duque, que de nombre no tiene nada, y a alguien más, presenciando como una final de fútbol de la Copa América o la Serie Mundial en los Estados Unidos y Canadá. Gozosos. Tenían el libreto. Gozosos. Pero ellos allí fueron a presenciar la entrada en territorio venezolano de elementos violentos desde Colombia. Y no pudieron. Les dimos hasta con el tobo. Para los que no son amantes del deporte, les digo que el tobo es ese tobito donde el entrenador del boxeador derrotado moja una toalla para después pasársela al sangrante boxeador. A su pupilo que la va perdiendo. Y por eso se dice que les dimos hasta con el tobo. Y tenemos más tobos. Y ahora tenemos unos tobos más grandes, que son esa suerte de tanques azules que estamos aprovechando, construyendo y aprovechando para llenarlos de agua mientras pasa la emergencia. Con esos tobotes también le vamos a dar a los agresores que vienen de Colombia, de parte de la oligarquía. Tú sabes que estaba pensando en un viejo proyecto que apareció alguna vez, y aquí lo tengo en un folleto, el sistema HARP, ese es H-A-A-R-P, Hotel Alfa Alfa Romeo Papa. Una cantidad de antenas gigantescas que hay en algunos sectores de Alaska, donde se supone que han intentado hacer rebotar ciertas ondas en determinadas capas y hacer efecto espejo en la Tierra. ¿Te ha tocado algo así de una guerra de este tipo que se estuviera tratando de manejar? Fabricar, por ejemplo, emergencias meteorológicas como las que nos ha tocado pasar, o emergencias de tipo dedicadas a dejarnos sin energía eléctrica. No puedo decirlo porque no tengo la constatación, pero sospecho intensamente que sí las he pasado. Y de todas maneras, yo me maravillo ante los avances tecnológicos. Google. Pero me voy atrás en la televisión, la radio, y te vas más atrás y el telégrafo. Y que un mensaje desde Washington pudiera llegar hasta San Francisco, California, cuando los gringos se expandieron hasta el oeste. Entonces, tiendo a creerlo todo. No sé cómo funcionan esas maravillas de la tecnología. Incluso hay una teoría de que el terremoto de Haití pudo haber sido fabricado con alguna tecnología de estas que están en el parnaso de los secretos, y que de eso justificó la intervención y colocarse allí en otro portaaviones natural, ¿no? Sí. Los Estados Unidos aman esos portaaviones. Se pueden llamar Haití, Puerto Rico, Aruba, Curazao, Bonaire. De Curazao y de Aruba se puede venir. Y los ingleses nos sueltan Barbados, ¿no? La pequeña Inglaterra de los trópicos. Por cierto, se portó bien Barbados y Trinidad, aparte de la gran mayoría de los estados del Caribe, en esta situación
pretender la OEA nombrar al representante de Venezuela ante su sede. Yo he conocido a Barbados y realmente parece una esquinita diferente a la latinoamericana, ¿no? Pero como debería ser. Incluso uno se olvida que, por ejemplo, en mi niñez en Uruguay todo era por la izquierda, a la inglesa y los carros con volante a la derecha. Fui a cruzar mal y casi me mata un carro en Barbados. No me había olvidado de esa experiencia. Es curioso. Cuando yo viví en Inglaterra, me era muy difícil atravesar una calle. Uno pierde los reflejos. Sí, pero no me ocurría cuando manejaba. ¿Por qué? No sé. Pero si yo volteaba hacia la derecha, cuando los carros venían por este lado, yo sentía como un magneto atrayéndome hacia el lado correcto. Por eso nunca pasé un susto. En cambio, repito, manejando era muy fácil. No sé cuál es hemisferio cerebral controlaba el caminar y el manejar, pero era distinta la reacción. En mi niñez de Uruguay se manejaba al estilo inglés, ¿no? Los carros tenían volante a la derecha y todo era de ese tipo, ¿no? Los hidroaviones que unían la bahía de Montevideo con el puerto de Buenos Aires eran los Sandringham. Sí, y tú eras un niño. Sí. Yo, por cierto, le comentaba a mis amigos que me acompañan hoy que, como Uruguay es un país de gente muy mayor, es algo interesante, sí, como fenómeno. Tiene una baja tasa de natalidad, sí, y una altísima expectativa de vida. Entonces es una población vieja. Sí. Entonces yo decía que mi ambición en la vida era conocer a un niño uruguayo. Yo nunca he visto un niño uruguayo. Bueno, aquí tienes uno. Porque ah, claro. Acuérdate que los dos somos católicos, ¿no? Tiene si una... no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sí, sí, sí. Nuestra inocencia nos acompañará, porque no hemos hecho mal. Dime una cosa, en tu experiencia diplomática, ¿cuáles son las más frustrantes y las que más te han hecho sentir útil? Es difícil decirlo porque, por una sencilla razón, no es porque no la recuerde. No, sino, pero tu memoria es infalible. Una la puede recordar en este momento y después mañana viene otro a mi memoria. Sí, sí. Entonces, hay una cosa pero que... Tú viviste la historia intensamente, de las que se puede contar y de las que no se puede incluyendo contar. Incluyendo Malvinas. Oye, estamos muy cerca. Tú sabes que yo me ofrecí... Yo estaba cubriendo Naciones Unidas y me di cuenta que eso ni remotamente se iba a arreglar negociando, ¿no? Sí. Y entonces viene Maidana, creo que era un colega muy cosido de Buenos Aires, de la televisión. Y aquí el colega venezolano, ¿qué opina usted de las negociaciones? Digo, mire, compañero, no hay negociaciones. ¿Cómo? Digo, no hay negociaciones. Los ingleses no van a soltar eso. Y le digo más, vamos a tener una guerra sangrienta ya en el sur, y le digo más, una guerra aeronaval. Se dio media vuelta, no me dijo ni gracias, Chávez, nunca salía al aire, ¿no? Y al final fui a Malvinas, paradoja de la vida, invitado por el gobierno inglés, decía yo, y me dijeron, no es el gobierno, es la corona. Entonces me di cuenta de la diferencia cuando te invita la corona, cuando te invita el gobierno. Digo, mire, tiene que haber un error porque yo estaba del lado argentino en eso, porque además Malvinas dependía de la capitanía de Montevideo, sí, y Montevideo derrotó dos veces a la flota inglesa, sí, cosa que el virreinato de Buenos Aires no logró. Bueno, la cosa es que cuando estás allá, tú dices, ¿valió la pena todo esto? Y sí que vale la pena, porque perder Malvinas es perder la hegemonía en el sur profundo, ¿no? Sí. Y cuando no existían otras vueltas para allá que no fuera esa, ¿no? Hay una pena en el alma en esas derrotas. Yo estuve rezando en los cementerios de los combatientes argentinos. Sí. Yo pedí ir, no me dejaron. Me dijeron, lo mejor que puede hacer para nosotros es seguir informando como está informando. Y bueno, iba a ser mi frente de guerra número 7, pero sí. Al final fui y llegué escoltado por los Phantom, porque siguen técnicamente en guerra, ahí no hubo un acuerdo de paz, no se firmó sino un armisticio. Sí. Y recé en los cementerios de ambos, pero aquello fue dramático, me tocó firmar el libro, una cosa insólita, ¿no? Anécdotas de la vida que tú has tenido tantas en la diplomacia. El gobernador me invita a su casa,
Y tengo que firmar el libro que debe tener 100 años, ¿no? Donde está toda la plana mayor argentina, una página en blanco, Margaret Thatcher con una gigantesca firma en diagonal que ocupa toda la página, y me dicen, y ahora en la siguiente firma usted. ¿Cómo? Sí, firma usted. No me firme, yo soy un simple periodista que está cumpliendo una... No, no, no. Usted está invitado por la corona. Necesitamos que firme ahí. Y estoy firmando. Y entonces me dice, ¿cómo Venezuela? Me dice el gobernador, tenemos gratísimos recuerdos de Mérida. Digo, ¿Mérida, Yucatán? No, Mérida, Venezuela. ¿Cómo? Allá en donde el diablo perdió el poncho, en el sur del mundo, me encuentro una persona que me dice, nuestra luna de miel fue maravillosa y fue en Mérida, Venezuela. El gobernador. Y hacía frío. Él andaba con el carro 001 y yo con el 002, una cosa de loco, ¿no? Esas son buenas experiencias. Ahora, yo nunca creo que hablaré en público de mis mejores experiencias como diplomático. Tú hiciste cosas que tienes que contarlas, porque las picas en Flandes que tú metiste, las generaciones actuales sí. No las conocen. Algunas veces nos deben quedar como 5 minutos, señor. Ok. Lo que pasa es que un verdadero diplomático no puede presumir de sus presuntas victorias en una mesa de negociación. Yo no puedo ir a una entrevista y decir que a los diplomáticos de tal país los peiné y a cambio de eso nuestro país obtuvo beneficios. Porque eso ofende la parte aparentemente derrotada. Entonces uno tiene que ser muy... diplomático. Muy diplomático, muy respetuoso. El estereotipo. Muy respetuoso con el adversario. Entonces uno se tiene que callar sus presuntas victorias. Sí, hay algunas que me traen buenos recuerdos. Fracasos no recuerdo muchos. Pero habla de esas victorias y algún fracaso. Pero sobre todo las victorias, porque tu trayectoria es inigualable y la has manejado con una sobriedad envidiable. No, lo único que puedo decir, que no te voy a complacer. Bien. Lo único que puedo decir es no te voy a insistir. Salí invicto de la OEA. Upa, eso sí es un campo minado, ¿no? Mucho cipayo. Mucho cipayo. Yo he usado mucho esta noche la palabra miserable y de los recuerdos de la OEA... No está incluida la palabra miserables en expresiones públicas, pero sí algunos buenos resultados obtuvimos en la OEA en defensa de los intereses del país. Dime uno. Todos los intentos por... Y no te voy a complacer, ya lo dije. Pero los intentos de colocarnos representantes nombrados por la oposición venezolana, maniobras del momento que fueron frustradas, como lo hicimos también. Lo que pasa es que ahora se impuso una nueva modalidad que es prácticamente amordazar a nuestro embajador en la ONU, que también es embajador concurrente en la OEA, y no permitirle bajar a Washington a dar la batalla. Pero lo hizo una joven diplomática venezolana rodeada de caimanes. ¿Cómo que no le permiten bajar de Nueva York a Washington? Ah, le limitaron el espacio que puede ocurrir. Eso ocurre especialmente entre países que se llevan mal, pero ese era un caso especial porque la OEA es la sede de un organismo multilateral y donde hay un embajador concurrente. Entonces si llegas a la alcabala de Nueva York no te dejan pasar, tienes el espacio. Eso lo han hecho mucho entre soviéticos en su época y ahora con los rusos y los Estados Unidos en territorio soviético o ruso. Entonces... Un minuto con una gran anécdota, si quieres. ¿O lo utilizas tú para cerrar el programa? No, me niego heroicamente.
Bueno. Porque ha habido momentos muy buenos. Pero de los que no se que pueden con decir. El apoyo de mis gobiernos se los he ofrecido a mi país o lo he cumplido en nombre de mi país. Pero no tengo ninguna intención de vanagloriarme por buenas instrucciones, por sabias instrucciones. Ah, yo te comentaba, sí te puedo decir algo. Tengo un papelito en mi casa donde, a estas alturas sí se puede decir, donde el ex canciller de la época, Aristides Calvani, recomendaba el reconocimiento del Frente Polisario. ¡Ah! Estuve dos veces en el Frente de Guerra, sí, del Polisario, inolvidable. Pero qué visión, ¿eh? Sí. Qué visión. Eso fue en tiempos del presidente Herrera Campins. Sí. Un día cualquiera me llegó un papelito de esos papelitos blancos sin ninguna significación. Pero... Ah, no, hay un momento... Es que hay momentos emocionantes. Una fue Chávez, que me llamó por teléfono como presidente electo. Nos quedan dos minutos máximo y me estoy pasando. Sí. Un minuto. Yo le dije que contara conmigo para las luchas que se venían. No había tomado posesión todavía, pero yo lo había conocido en Londres. Yo voté por él. Y yo le dije, cuente conmigo. Entonces él casi que colgó el teléfono, pero de pronto se aguanta. Y yo siento que regresa al teléfono y me dice, y tú cuenta conmigo. Eso me creó una razón adicional para la lealtad. Esa lealtad que tanto aprecia el presidente Maduro. Y de la que... Y él sabía mi origen político, cuarto republicano. Y me dio su confianza. Bueno, honrar honra. Y no le fallé. Como no le he fallado a Maduro. ¿Algún día vas a escribir tus memorias? ¿O es que no se puede? No, no, claro que se puede. Lo que pasa es que, bueno, habrá que esperar. Yo vengo de una familia muy longeva. Entonces siempre pienso que a los 100 años podré escribir algo. Con un lenguaje. Porque a mí me gusta la escuela peripatética. Más que escribir, me gusta pasearme por una sala y así van surgiendo las ideas. Corregible según la persona que me esté tomando nota. Bueno, que me corrige. Pero sueño con eso. Es nuestro señor coordinador que está haciendo más señas que el Penado 14. Eso es un tango, ¿no? Tenemos que hacer un programa sobre el Penado 14. Bien. Hay muchos aspectos desconocidos de la cultura y de la historia. Y yo te propuse uno, que es la República de Florida. Bien. Muy, muy importante ese tema. Sí. La República de Florida. Hay un historiador de apellido Linares, está Pedro Calzadilla también. Y una última cosa, porque yo soy enamorado de Caracas. Deberíamos hacer un día un programa sobre Caracas. Bien. Esta ciudad verde, de la cual no tenemos conciencia. Pero es y una con bella un ciudad. Pulmón, pese a todos los carros que le metimos, con un pulmón como el Ávila que nos limpia todos los días permanentemente el aire que respiramos. Estoy enamorado de esta ciudad. Es bendita, esta ciudad, sí, es bendita. Sí. A mí me decían en Uruguay, ¿y cómo es Venezuela? Digo, flores todo el año, bikinis todo el año. ¡Bua! Toma eso. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Ay, qué bueno! Ponernos de pie y en ubicar geográficamente los acontecimientos en pleno desarrollo.
Siempre buscamos un punto de vista alternativo. Les compramos las imágenes a los servicios informativos de los grandes centros geopolíticos de poder. Pero el análisis y los conceptos son nuestros. Dossier, lunes, martes, jueves y viernes a las 9 de la noche.